Sí, el tema de esta semana lo eligió el usuario Pocket Enter en algún lugar de esta pantalla. No sé ni cómo lo hice para acabar aquí, pero bueno. ¡Comencemos! Búfalo. El búfalo café. No, el búfalo cafre. Cafre. El búcalo, búscalo. El búfalo cafre habita en los bosques y sábanas. Uy, yo también todas las noches en mis sábanas. No tiene nada que de especial. Ah, perdón. Sabanas de África. Chistosito este. Aunque a veces le pueden llamar búfalo africano o búfalo del Cabo, porque ahí fue donde se encontraron las primeras especies. Las medidas son de 1 metro. Pues saben cuánto es 1 metro, ¿no? Me llega aquí. Bueno, pues aquí a la cintura más o menos a mí. Son los chiquitos y los grandes. Dejen. Y de largo ocupó el tamaño de todo mi cuarto. Déjenme. Desde ahí hasta. Está 3.7 metros. O sea, ya. Si tienes un metro ahí, o si sabes cuánto mide tu cuarto, ve y dices, ah, sí, mide tanto. Y del peso. Yo peso 50, creo. 40, 50, algo así. Esta cosa, no, este animalón, pesa 900 kilos. Muchas veces lo que yo peso. Los cuernos son así como los ven. Y en los machos pueden llegar a medir hasta 1 metro. Esta especie también presenta dimorfismo sexual. Mami, ¿qué es eso? Bueno, es cuando las hembras son más chicas y de color más claro y que maduran antes que los machos. Sí, a los 5 años ya están maduritas. Y los hombres a los 8 años. Bueno, no, los machos más bien. Los machos. Los búfalos son animales gregarios. Puras puras palabras raras con Wikipedia. Bueno, es cuando viven en manadas de 4 o 5 búfalos. Por su tamaño y su rudeza, padece de depredadores, excepto el hombre. También el león y el cocodrilo del Nilo son sus depredadores. Y los bebés a veces son atacados por leopardos o hienas. Estos animales llegan a correr a 50 kilómetros por hora. Y pues vamos a hacer ahorita un cáliz para ver a cuántos kilómetros llego yo. Pues aquí están para ver la velocidad a la que yo llego. Vamos a correr hasta. Ah, se ve mucho la luz. Hasta allá, hasta donde está. Por acá, pues. Y regresar. A ver a cuántos kilómetros. Ok, lo voy a hacer ahora. Kilómetros por hora. Sí, es que está bien esto.
Entonces, si me mata una de esas cosas. Gracias por ver este video. Si te interesa elegir el próximo tema, no, si un tema, pues solo suscríbete a este canal, mándame un mensaje diciéndome, pues, de qué quieres el siguiente video. O si no, en mi Facebook, ahí le das me gusta, y igual me mandas una publicación, me dices, pues quiero el animal tal, y pues así es como podrás elegir tú los temas de los siguientes. Ojalá te puedas suscribir, el día de hoy está el 2x1, también, no, sí, todo el me gusta, suscribirse, dar los favoritos. La pregunta del video es, nunca tengo preguntas en mis videos, pero esta vez sí. ¿Alguna página que me recomienden para, sin copyright, sin derechos de autor? Porque usaba las imágenes de Google. Sí, hay unas ahí que tienen, sí, que no están protegidas. Esas usaba. Pero pues ahora no me apareció la opción de buscar esas, y por eso ahora salí mucho yo.